buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video, en una nueva aventura. Miren hasta donde nos hemos venido. Estamos aquí en el muelle. Hemos venido a pescar con suscriptores y bueno, si quieres ver cómo nos fue en este video, quédate en Kayak Go Uruguay y no te pierdas esta aventura. Acá se acaba de aprender uno. Miren, estamos pescando acá en el muelle. Lindo amarillo, misionero. Lindo misionerito. Muy bueno, muy buen porte. Muy buen tamaño. El primero ahí de la cosecha. Viene este. Aquí con los suscriptores. Gaby, ¿cómo estamos? ¿Cómo está pasando? Bueno, mate. Terribles mate acá, genial. Buenos amargos. Tremendos mates nos estamos tomando acá. Salió, salió. El propio. Qué bacano. Bota de perana. Exactamente, el looper. Acaba de trancar acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Piedras? La única piedra que hay en el río acá. Miren el equipo que está trabajando Gaby. 0KM, lo está estrenando hoy. Black Max, Aguartía. Miren con el equipo que andamos. Vamos con la mochila. Simplemente la butaca. Por si fuera necesario, equipo de lluvia. Porque estaba bastante amenazante el tiempo. Ahora se mejoró un poco, se despejó. Quedó para atrás la tormenta, si se alcanza a ver hasta el lado. Andamos con maíz. Y con el equipo liviano, vamos a armar porque recién trancamos. Vamos a armar, tenemos en la mochila acá, una cajita chica, súper chica, con lo básico. Miren con qué andamos acá, esta es la caja chica como para estas ocasiones. Un cuchillo en caso de emergencia, miren que es el cuchillo, súper chiquito. Andamos con plomadas corredizas, tenemos esta son de 40, que parece que no va a andar mucho acá. Vamos a probar a fondo ahora capaz. Una de 40 también. Y tenemos algunas corredizas. Vamos al anzuelo chico. Lo vamos a probar a fondo. Ahora vamos a poner plomada abajo y el anzuelo arriba. Vamos a cambiar un poco la vuelta. A ver si tenemos suerte. Esta cosita es súper práctica. Súper práctica. Un equipo chico. Vamos a armar. Y después sí, vamos a estar tirando acá. A ver si tenemos suerte. Los chicos están con lombriz, están buscando el bagre y yo voy a estar buscando un pique de boa en profundidad. A ver si tenemos suerte. Con lombriz se están saliendo. Otro medicito muy lindo, muy lindo. Con lombriz. Están acá, están saliendo. Impecable. Este sí mandó el anzuelo anterito. Otro más para la fritada. Vamos a ver acá la técnica que va a usar este para sacar. Se viene el estallido. Bien, bien. Loco, está divino. Para la pintada. Ay, el looper. No, tío. La técnica. La técnica es agarrar por atrás de las dos pistas y en arriba. De tener firme y luego sacar el anzuelo. Ahí sí. Después la cortar la anceta y dejar el pescado. Acá se prendió otro. Está encendido ese, ¿eh? ¿Cuánto va? ¿Tercero? ¿Ese de cuarto o tercero? ¡Oh! ¿Y eso? ¡What the fuck! ¿Qué acabamos de sacar? ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Qué miércoles es esto? A ver. ¿Me pueden explicar qué miércoles es esto?
No, esto no es. Nunca vi esto, primera vez que vemos. ¿Qué pensás que ese? ¿Qué pensás que? ¿Qué podría ser? La verdad es que ni idea. ¿Quién lo quiere tocar? No, no, está loco, capaz de pedir. ¿Quién se anima a tocar? Miércoles. 50 pesos. La foto, loco. La foto con el pescado raro. La verdad es que no sé. Bueno, mariquito, no me perdoné. No, 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 sabelo. Bueno, mariquito. Bueno, mariquito. Miren lo que es. Bueno, bueno. ¿Escucharon, dice? Acá, ese acaba de tirar ahí de golpe mientras me estaba filmando. ¿Prendió o no prendió? Ah, a ver, a ver. ¿Viene? ¿No viene? Gracias. Mientras me estaba filmando ese, acaba de prender uno. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Increíble! Otra... ¿Cómo se llamaba, Gaby? Mandala, mandala, levantala para acá. Otra señorita era. ¿Señorita? Otra señorita increíble, vos, la segunda de la tarde, increíble. Está encendido ese. Acá prendimos otro, este creo que es el que está más bueno de todos. El mosquito también está buenazo. Se pobló de gente acá a la vuelta, ahora vamos a mostrar a la gente que nos está acompañando. El esfuerzo no fue ya, pero muy, muy bueno. Otro, la verdad. Buena jornada, ¿no es? Buena jornada, excelente. La mejor festivalizada que hemos hecho. Inesperada. Sí. Ahí vino. Otro más. Otro más. Primero. Qué bueno. Otro más. Qué lindo. ¿Lo volvemos a este? Muy bien, así despedimos la jornada de Casa Go Uruguay. Espero que les haya gustado el video, todas las cosas que les mostramos hoy. Estuvo muy entretenido y bueno, si quieren pueden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir en las redes sociales y ser parte de las aventuras de Casa Go Uruguay. No te lo pierdas.